Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Coopitarro Su. Hoy es un gusto poder estar con ustedes. Esta tarde vamos a hablar sobre el folio familiar y cómo esto impacta a todos los asociados de Coopitarro Su. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Yasmín Rivera. Ella es gerente financiera de Coopitarro Su. Muy buenas tardes, Yasmín. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Beatriz. Gracias por invitarnos nuevamente para informar a nuestros asociados temas de suma relevancia. Hoy tenemos un tema que viene a impactar muchísimo a los asociados de Coopitarro Su, principalmente en temas que son tributarios. Eso es básicamente el tema que nos tiene hoy acá. Perfecto, pero para iniciar y para que usted comprenda, es importante que Yasmín nos explique qué es el folio familiar. Bueno, el folio familiar es el folio que nosotros vamos a utilizar para identificar a un grupo de asociados donde la entrega de café principalmente viene de una misma finca. Uh-huh. Tenemos en el caso de un asociado que tiene la entrega principal y por lo general los familiares, que son familiares directos, complementan la entrega en la cooperativa con cantidades un poco menores. Entonces básicamente es eso, que el café viene o proviene de la misma finca, uh-huh, pero al final los asociados de la cooperativa mantienen un vínculo familiar. Perfecto, entonces en otras palabras es una familia, ¿verdad?, que tiene su finca y que entrega el café a nombre, por ejemplo, de los 5 miembros que la componen. Exactamente. Eso es, en el caso del folio familiar, es muy común que el papá es el que mantiene como la entrega principal, uh-huh, tiene los hijos, la esposa, les entrega ciertas cantidades de café, pero al final es una actividad familiar. Correcto. Y esa es la idea que trae el folio familiar, ¿verdad?, que al final sigue siendo una actividad donde es ejercida por un núcleo familiar. Perfecto. ¿Por qué Coopitarro Su entonces pues decide implementar este folio familiar? Bueno, básicamente decide en el momento que se aprueba el régimen especial agropecuario. Esta figura no se estableció para café, realmente es una gestión que realiza la cooperativa después de que se aprueba el régimen especial en el año 2019, en junio de 2019, cuando iba a entrar a regir la aplicación del impuesto al valor agregado. En el caso nosotros consideramos que había una figura que se estableció para caña que era muy aplicable a la realidad de los productores de café, que es algo común que no solamente se da en Coopitarro Su, sin embargo la solicitud que se hace en nombre de la cooperativa y la administración tributaria, en este caso, decide aprobar para la cooperativa la aplicación del folio familiar. Ellos nos dicen si tiene todas las características de lo que es el folio familiar para el cultivo de caña, lo tiene para el cultivo de café. Entonces en ese momento nos aprueban la solicitud y la gestión presentada para que nosotros podamos implementar esta figura en los productores asociados de la cooperativa. ¿Y se está implementando a partir de ahora o ya sí se ha implementado anteriormente? No, realmente nosotros tuvimos la aprobación en enero de este año, sin embargo veníamos ya prácticamente finalizando la cosecha, entonces decidimos que el tiempo más adecuado para poder implementar el tema era prácticamente iniciando la próxima cosecha. La gente iba a tener mucha más claridad de lo que era el folio familiar. Si nosotros hacíamos en ese momento la implementación, iba a crear en la gente pues cierta duda de si estábamos aplicándolo para la cosecha 19-20 o era para la próxima. Entonces decidimos mejor dar un tiempo e implementarlo para esta cosecha que iba a iniciar. Bueno, y sabemos que este folio familiar va a tener muchísimos beneficios para los asociados. ¿Cómo cuáles, Yasmín? Bueno, básicamente la simplificación. En el caso, actualmente un productor asociado a la cooperativa, si mantiene esas entregas individuales, implica que tenga que llevar hasta 5 contabilidades. El papá, los hijos, la esposa, tiene que tener inscritas las 5 personas, porque actualmente es una obligación de cualquier persona que ejerce una actividad económica en Costa Rica estar inscrito en la administración tributaria. Entonces, esto lo que viene a hacer es que solamente, por ejemplo, en un núcleo de 4 personas tengan que llevar una contabilidad, porque al final todo el tema tributario va a recaer en el titular o el representante de ese folio familiar.
Ok, bueno, eso es un gran beneficio, Yasmín. Claro, eso implica que los productores, principalmente los caficultores, pues no van a tener que preocuparse de, hicimos tantas entregas en este folio, tenemos que justificar todo el tema de gastos para cada uno de esos folios, sino que centraliza todo el tema de la actividad en un único registro, que sería el del representante del folio. El otro beneficio es el tema de la equidad. Realmente nosotros el tema lo gestionamos porque empezamos a ver muchísimas renuncias de mujeres, de niños, y realmente la cooperativa busca aumentar la base asociativa. Recordemos, y básicamente eso fue lo que justificamos a nivel tributario, que en el caso de las cooperativas nace por una actividad del asociado y su núcleo familiar. Esa fue la justificación que nosotros dimos. Realmente el cooperativismo lo que busca es beneficiar a un grupo de personas que ejercen una actividad, en este caso productiva, del café, pero que no solamente es por el esfuerzo de un asociado, sino por el esfuerzo también de sus familias. Entonces esa fue una de las justificantes que está en la ley cooperativa, básicamente de por qué nace el tema del cooperativismo y qué es lo que busca, ¿verdad? Perfecto, ahora también hay una serie de requisitos que deben seguir, en este caso las personas que desean ser parte de este folio familiar. ¿Qué aspectos deben tomar en cuenta el asociado para poder formar este folio? Bueno, primero tiene que ser asociado activo a la cooperativa. Lo segundo, en el caso de mayores de edad, tienen que firmar un formulario de consentimiento. Recordemos que el constituir un folio familiar tiene que haber ese consentimiento, esa aceptación de que yo quiero pertenecer a un folio familiar. No puede ser algo que la cooperativa haga de manera impositiva. Al contrario, en el caso de mayores de edad, tiene que estar de acuerdo todas las personas, en el caso, por ejemplo, la esposa, los hijos, de que su papá es un ejemplo, los incluya en ese folio familiar. En el caso de menores de edad, el formulario de consentimiento lo va a firmar el tutor o el padre, en este caso del niño, para poder formar parte del folio familiar. Sí hay una característica particular, que cuál es la relación de parentesco. ¿Pueden formar parte de un folio familiar los tíos, los abuelos? No, está muy limitado al familiar directo. Y al cuando, núcleo, digamos. Exactamente. Y cuando hablamos de familiar directo, ya la cooperativa ha definido que son padres, el cónyuge o personas que están en unión de hecho, los hijos y los hermanos. Son las únicas personas que pueden constituir un folio familiar. ¿Y tiene algún número en específico? ¿Puede ser cualquier cantidad de personas siempre que sea ese núcleo? No tiene un número máximo. En realidad, mientras se cumpla esa relación de parentesco, si usted tiene 10 hijos, puede incluir a los 10 hijos. Okay. En el caso de hermanos, mientras mantenga la relación de parentesco. Sí, en el caso, en el tema de consentimiento, recordemos que es una declaración donde yo estoy estableciendo que esa es la relación de parentesco que tengo. Entonces, en ese sentido, sí, no podemos incluir más allá, porque recordemos que el tema con el cual se justifica el folio familiar es que es una actividad ejercida por un núcleo familiar. Entonces, no podemos extender más allá la relación de parentesco. Qué importante, porque hay personas que tienen varias fincas. ¿En realidad aquí entraría cualquier finca o tiene que ser en específico una? No, en este caso, mientras sea, se cumpla, digamos, que esa relación, puede ser que el café provenga de varias fincas, no necesariamente tiene que venir de una única finca. Realmente, digamos, el folio familiar lo que busca es que si usted ejerce la actividad de café, el cultivo de café, no importa si es una o varias fincas, si usted demuestra esa relación de parentesco y se da todo el tema de consentimiento, no hay problema de establecer el foro familiar. Perfecto. Para el consentimiento, ¿dónde lo pueden conseguir o cómo funciona? El formulario de consentimiento va a estar disponible en todas las unidades de negocio de la cooperativa. Perfecto. Nosotros tenemos unidades de negocio en Santa María de Dota, en San Pablo, tenemos incluso en el lado de Río Conejo, en oficinas en Bajo San Juan, en San Carlos. La idea es que este tema y también todo el material esté disponible muy cerca de las comunidades, ¿verdad? Que la gente pueda ir, si fue a suministro San Carlos, puedan retirar el material, informarse. Igual los compañeros que están en estas unidades de negocio, principalmente Río Conejo, San Pablo, en las oficinas en Bajo San Juan,
conocen bastante el tema, ya ellos recibieron toda la información y si tienen consultas también pueden hacérsela a los mismos compañeros que están ahí. Perfecto, hacemos aquí nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más para hablar y continuar conversando sobre el folio familiar. Quédese con nosotros. En Coopeterrazú, le servimos como usted y su carrito se lo merece, con un servicio ágil de 24 horas en la gasolinera. En repuestos siempre le solucionamos sus problemas, con conocimiento, experiencia y servicio. Además, le brindamos el mantenimiento general que su vehículo necesita. Aquí le chineamos su carrito. Somos Coopeterrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Hola, ma, ya casi paso para ir al súper. Ya estoy lista. ¿Y a cuál vamos? Al supermercado de la COPE, donde siempre. Supermercados COPE Terrazú, somos servicio, ahorro y amistad. Siempre con buenos precios y promociones que benefician a nuestros clientes. Compruébelo. Mi mamá conoce. Somos COPE Terrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Continuamos con más de Coopeterrazú hoy. En esta noche conversamos sobre el folio familiar con la gerente financiera de Coopeterrazú, Yasmín Rivera. Muy bien, vamos a continuar, Yasmín, porque es importante conocer quién puede ser el titular de este folio, que va a ser aquella persona, ¿verdad?, que entrega más café, por así decirlo, de la familia. Sí, realmente la figura del titular del folio familiar es esa persona, efectivamente, como usted lo dice, que va a representar al folio familiar. En el caso, para ser el titular de folio familiar, tiene que tener ciertas o cumplir ciertos requisitos. Bueno, primero ser asociado, efectivamente, asociado de Coopeterrazú, entregador de café. Okay. Lo segundo, tiene que estar inscrito como contribuyente en la administración tributaria, que eso es muy importante, es como la característica esencial. Uh-huh. El tercer punto, tiene que tener inscrita la actividad de cultivo de café, igual como a nivel de administración tributaria. Y lo tercero, tiene que manifestarle a la cooperativa cuál va a ser la forma de facturar. En el caso, el régimen especial agropecuario permite a los beneficios de café emitir una factura electrónica de compra. En este caso, si el asociado, el representante de ese folio familiar o el titular del folio familiar decide y le dice, bueno, Coopeterrazú, usted se va a encargar de emitirme la factura electrónica sobre el café que yo y mi núcleo familiar entrego a la cooperativa. O bien tenemos casos de asociados que tienen alguna otra actividad y por efectos de control, más bien deciden ellos emitir la factura electrónica. Entonces, en ese caso, eso es muy importante porque nos va a decir a nosotros si más bien la factura la va a recibir el caficultor o más bien nosotros somos quienes vamos a recibir la factura que emite en este caso el asociado productor. Otro aspecto importante es que los miembros del folio familiar, el resto de los miembros no tienen que estar inscritos en tributación, no es un requisito, el único requisito es ser asociado a la cooperativa. Y eso es tal vez el elemento más importante y es lo que facilita y simplifica todo el tema de trámites a nivel tributario. Va a haber una única declaración de renta,
una única declaración del impuesto al valor agregado. Recientemente, hace una semana, se aprobó no solamente el tema de la inscripción ya de oficio en la actividad de cultivo de café a los productores. En este caso, eso lo que indica es que la declaración del cultivo de café en el impuesto al valor agregado es anual, no como las otras actividades, principalmente que no tienen que ver con el sector agro, que la declaración es mensual. Entonces, esto lo que viene es a facilitarle a los productores todo el tema tributario y que esto no signifique una traba a la hora de entregar café y también todo el tema de llevar sus registros de compras y entregas a la cooperativa. Ok, entonces, Yasmín, en otras palabras, por ejemplo, si en este caso hay una familia, ¿verdad?, que todos los de su núcleo familiar están inscritos en tributación para este programa o este beneficio, ¿verdad?, de lo que es la entrega de café, podrían salirse entonces de tributación, desinscribirse para que solo esté una persona. Sí, efectivamente, eso es algo que en el caso, por ejemplo, si cumple con estas características que estamos diciendo, si tenemos a 5 personas que por un tema tributario tuvieron que empezar a inscribir a todos sus miembros, claro, pero van y dicen, bueno, efectivamente el folio familiar es algo que me puede aplicar a mí y a mi familia. Uh-huh. Realmente la producción de café viene de la misma finca o de las mismas fincas, por ende, para un tema de facilidad y de control, es mejor llevar una sola contabilidad. Eso es una decisión que tiene que tomar el asociado. Uh-huh. Muchísima gente le pregunta a uno, bueno, ¿qué me beneficia más? ¿Tener inscritos a las 5 personas o llevar la contabilidad de un folio familiar? En ese caso va a depender. Uh-huh. Va a depender del nivel de entregas que tengan esos folios relacionados. En este caso, por ejemplo, vamos a tener gente que entrega poquito café en esos folios, uh-huh, tal vez a la esposa, a los hijos, para ir incentivando el tema del cooperativismo, esa pertenencia a la cooperativa. Entonces, eso es un tema que es muy importante tenerlo claro. Nosotros no le decimos, es mejor o es peor llevar las contabilidades. Lo que queremos aclarar es que es un tema de simplificación. Uh-huh. Efectivamente, a nivel tributario va a depender mucho de la cantidad de café que entreguen las personas, porque en este caso, si usted tiene a 5 personas, pues evidentemente lo más recomendable es que tengan pues a un contador que le lleve esas 5 contabilidades. Eso significa un costo para ese folio familiar. Eso podría haberse reducido si evidentemente las contabilidades o las entregas son muy pequeñitas, o incluso hay gente que dice, vea, yo mejor renuncio a la cooperativa porque realmente se me va a complicar mucho el que mi esposa, el que mis hijos estén inscritos en tributación, y realmente yo lo que le entrego muy poco. Este tema de folio familiar va dirigido mucho a esa gente, ¿verdad?, que dice, bueno, mejor prefiero renunciar, mejor prefiero no estar como asociado, y realmente nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos que se siga incentivando en los núcleos familiares el pertenecer a la cooperativa. Esa ha sido la base de nuestra economía por muchísimos años. Las cooperativas ejercen una actividad importantísima acá en la zona y la idea es seguirlo manteniendo. La idea es que más bien, en lugar de reducir nuestra base asociativa, se siga inculcando en los jóvenes, en los niños, el hecho de pertenecer a una cooperativa. ¿Y qué mejor manera de empezar con entregas pequeñitas? Entonces, la idea es que con este tema tributario no caigamos más bien en una reducción de la gente que puede irse asociando a la cooperativa. Correcto, yo creo que aquí lo más importante, si usted tiene alguna duda, poder ir a la cooperativa y poder preguntar, porque obviamente entonces cada familia es un caso aparte, ¿verdad? Uh-huh. Así que se debe trabajar de esa manera. Ahora, Yasmín, ¿qué pasa o qué requisitos más bien no cumplen aquellas personas que tal vez no pueden ser parte del el folio? Bueno, hay ciertas restricciones, evidentemente tenemos casos de sociedades que tienen un folio de asociado a la cooperativa. Uh-huh. Aquellas sociedades no pueden constituir evidentemente un folio familiar, esto va dirigido a personas físicas, entonces ahí tenemos una restricción. Una persona física que no sea asociada a la cooperativa tampoco podría formar parte de un folio familiar. Por ejemplo, si yo tengo un hermano que igual se dedica a la actividad, pero no es asociado a la cooperativa, yo no puedo inscribirlo. Esto va dirigido
únicamente y exclusivamente a los asociados de la cooperativa, y el otro, un asociado que sea miembro de otro folio familiar. Por ejemplo, yo acepté, di mi consentimiento para pertenecer al folio familiar de mi papá, no podría aceptar formar parte de un folio familiar de un hermano. Realmente es exclusivo, ¿verdad? Usted no puede pertenecer en varios folios familiares solamente. Pero podría renunciar a uno si desea. Exactamente, pasarse. Exactamente. Eso sí puede hacer, ¿no? Es algo que un miembro de un folio familiar tiene la potestad de presentar la renuncia a un folio familiar. Ok, muy importante. Yasmín, ¿es obligatorio pertenecer a un folio familiar? ¿Sí o no? No, realmente el folio familiar, como lo mencioné al inicio, es un tema de decisión. Yo voluntariamente acepto pertenecer a un folio familiar. Si un asociado en este momento dice, el tema del folio familiar, realmente quiero mantener las 5 personas, le entrego a mis hijos, a mi esposa, pero voy a mantener individualizado, en realidad el tema sigue como se ha tenido hasta ahorita, se mantiene la individualidad en el folio. El único requisito que sí estamos pidiendo es entonces que todas esas personas que van a mantener su individualidad estén inscritas como contribuyentes en la administración tributaria. Eso es un requisito que va a ser fundamental para esta próxima cosecha, el hecho de que aquellos asociados que estén entregando café tienen que tener esta característica. Y en el caso, igual estamos haciendo no solamente un proceso de actualización e inclusión o formalización del folio familiar, sino también un proceso de actualización en folios individuales. ¿Por qué? Porque igual la cooperativa debe saber quién va a emitir la factura, si vamos a hacer nosotros como beneficio o más bien va a ser el productor el que nos va a emitir la factura. Entonces, por eso es que estamos haciendo como un doble trabajo, no solamente actualizando la información del folio individual, sino también estamos aprovechando para aquellos asociados que así lo deseen, establecer el folio familiar. Perfecto. Hacemos aquí nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos porque vamos a mostrarle cómo debe usted o qué pasos debe seguir más bien para poder constituir un folio familiar. Ya regresamos. El mundo nos presenta grandes retos. Pero cada mañana es una nueva oportunidad para apoyar a todos los que nos necesitan. Seguimos trabajando y produciendo para que los alimentos lleguen a sus comunidades. Desde nuestros supermercados seguimos trabajando para que a ustedes no les falte nada. Esto tiene que pasar. Pero nosotros no podemos parar. Por el bien de todos nuestros asociados, clientes y comunidad en general. Gracias, Copetarrazú, por proveernos de lo necesario en esta época de incertidumbre. Gracias por asegurar la alimentación de nuestros niños y niñas en los centros educativos. Ok, ingeniero, esta es la lista de materiales que necesitamos para la construcción. ¿Dónde los vamos a comprar? En las ferreterías de Coopetarrazú tenemos todo para la construcción, siempre con muy buenos precios, marcas de calidad y nos esperamos en la atención de nuestros clientes, que juntos cada día hagamos crecer nuestra comunidad. Somos Coopetarrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Coopetarrazú Veterinaria, Nutrición. Variedad de alimentos de calidad, salud, vacunación, castración y limpieza de dientes para mascotas, belleza, peluquería canina, accesorios y mucho más. Visítenos en el Bajo San Juan, San Marcos de Tarrazú. Para consultas o reservar su espacio al 2546-8600-8866-2677 o al 8672-3123. Somos Coopetarrazú Veterinaria.
continuamos con más de Coopitarrazú hoy. Esta noche estamos conversando sobre el folio familiar y antes de ir a la pausa comercial, les dejé ahí una pregunta que ya Yasmín nos va a responder y es precisamente qué pasos debemos seguir para constituir un folio familiar. ¿Cuáles serían, Yasmín? Bueno, lo primero es solicitar el formulario de consentimiento que ya lo mencionamos, va a estar disponible en todas las unidades de negocio. Lo segundo es completar ese formulario de consentimiento del folio familiar, que básicamente el folio lo que dice es que nosotros decidimos constituir el folio familiar y hemos designado a una persona para que nos represente en ese folio familiar. Arriba, en la primera línea, eso es lo que tienen que indicar, quién va a ser el representante del folio familiar, su número de cédula, el número de folio. Y en la parte de abajo que se muestra, debe detallarse todas aquellas personas que van a formar parte de ese folio familiar. En la parte de abajo no es necesario que se vuelva a incluir al representante o al titular de ese folio familiar. Por ejemplo, arriba podemos poner el papá, por ponerles un ejemplo. Y en la parte de abajo, ¿quiénes van a ir? Bueno, la señora María Pérez, esposa, y esa señora tiene que firmar. Tiene que indicarse si efectivamente es mayor de edad. En el caso de los hijos, por ejemplo, si son mayores de edad o si son menores de edad. En el caso, como bien lo mencionamos, los mayores de edad pueden firmar. Claro. Y en el caso de los menores de edad, quien va a firmar es el papá o el representante legal en ese caso. Es necesario que junto con este formulario se presenten todas las copias de las cédulas de los mayores de edad para poder cotejar que efectivamente la firma que aparece en el formulario de consentimiento es la firma de la persona que aparece en la cédula. Entonces, en ese caso es como una manera de cotejar nosotros que efectivamente están dando su consentimiento. Ese formulario es lo único que tienen que presentar en las oficinas administrativas. Esta inclusión del folio familiar se va a estar realizando en Río Conejo, en la oficina administrativa en San Pablo, ubicada en Suministros, León Cortés. Vamos a tener, en el caso de San Carlos, se están habilitando días específicos para que la gente se pueda acercar a hacer el registro del folio familiar y en las oficinas administrativas de la cooperativa. Realmente nosotros arrancamos ya desde este lunes con todo este tema. Se pueden acercar a todos estos puntos, pueden hacer sus consultas. Hemos tenido estos dos días, el día lunes y el día de ayer, hemos tenido muchísima gente que se ha acercado a pedir información, qué es lo que tengo que llevarme, porque primero la gente lo que hace es informarse, bueno, esto me aplica, no me aplica, claro. Y ya posteriormente, que tengan toda la tranquilidad que arrancamos ahorita, la idea es hacerlo fuerte la próxima semana, pero que igual de aquí en adelante, en cualquier momento podrían estar constituyendo el folio familiar. Después de eso, básicamente la idea con todo este tema de la pandemia es que no tengamos pues al esposo, por ejemplo, con la señora, con sus hijos presentándose en la cooperativa. Realmente es un trámite que lo hace únicamente el representante de ese folio familiar, no es necesario que vayan con toda la familia, con todos los miembros del folio familiar, solo una persona tiene que presentarse. Y muy importante, recordar llevar la cédula para poder hacer el trámite. Ahora que usted mencionaba precisamente las fechas, tengo por aquí que hoy estuvieron en San Carlos también y van a estar también a partir de mañana y el 2 y el 3 de septiembre de 12 mediodía a 4 de la tarde. Van a estar en Suministro San Carlos y ahí pues obviamente ustedes también pueden consultar o llamar a ver cuándo pueden asistir o cuándo estarán en ciertas fechas específicas realizando este trámite. Ahora, en las oficinas centrales sí lo estarán realizando diariamente. Sí, en Río Conejo, en San Pablo y en las oficinas administrativas en Bajo San Juan es algo que va a ser permanente. En San Carlos, por un tema de principalmente de tener que trasladar a una persona para que realice el trámite, va a ser únicamente hoy y mañana y la próxima semana. La idea es, va a depender mucho del movimiento, si es necesario pues se van a habilitar más días. Esto va a ser después de mediodía, de 12 a 4 de la tarde, es el horario que se va a estar haciendo en San Carlos. También como para no tener que la gente movilizarse hasta las oficinas en Bajo San Juan, claro, sino es habilitar diferentes puntos.
Perfecto, entonces importantísimo lo que tienen que llevar, cédula de identidad, y solo tiene que ir al representante del folio familiar entonces. Exactamente. Ok, ya con esa hojita que usted nos explicaba llena. Sí, exactamente. Más o menos, ¿cuánto dura el trámite y a partir de cuándo ya estaría establecido este folio familiar? Bueno, el trámite es sumamente rápido. Efectivamente, como usted lo menciona, la idea es que este formulario de consentimiento venga debidamente lleno. No olvidar llevar la copia de las cédulas. Eso es lo único que tienen que presentar para poder realizar el trámite. Es importante mencionar que la constitución del folio se hace de forma inmediata. En ese mismo momento, la persona va a recibir un formulario debidamente lleno de inclusión, en donde lo que le indica es que ya ese folio familiar fue establecido. Y también recordar que no solamente estamos aprovechando para el tema del folio familiar, sino también para que todas aquellas personas que deseen entregar café en la cooperativa en esta próxima cosecha, tienen que hacer una pequeña actualización que no les va a tomar más de 2 minutos. Es sumamente rápida, lo único que se va a establecer es quién va a estar emitiendo la factura electrónica. Ok, eso es muy importante de tomar en cuenta. Ahora, Yasmín, por ejemplo, cuando ya se constituye el folio, ya va a tener un número, por ejemplo, como el número que tienen todos los asociados, el número de asociado, ¿verdad?, como le llaman la gente, viene a ser lo mismo que el número de folio, que mencionaban también en esta ficha que usted nos mencionaba. Bueno, básicamente la idea es que no va a tener, digamos, a lo interno nosotros vamos a saber quiénes conforman el folio familiar. Okay. El número de folio individual de cada una de esas personas que conforman ese folio se mantiene. Si, por ejemplo, usted tenía el número 100 y la otra persona el 120, esa individualidad en los folios se va a mantener. Lo único que vamos a saber es quiénes forman parte de ese folio familiar. Esa es la idea, pero no va a tener ningún, no va a decir... Bueno, otro número, por ejemplo. No, la idea es no confundir a la gente, sino que igual, en el caso suyo, Beatriz, si usted se presenta y usted dice, bueno, yo vengo a entregar café al folio 120, que usted lo pueda hacer. Okay, yo le voy a entregar a mi esposa, que el folio era el folio 2000, igual da el folio 2000, eso no hay problema. La idea es no confundir a la gente y que se siga manteniendo pues esa relación que se ha dado durante todos estos años, que yo le entrego a este y a este folio. Perfecto, eso es sumamente importante. Ahora, otro de los temas también que yo sé que muchos asociados están preguntando es que ellos se acercan a la cooperativa a pedir créditos. ¿Qué pasa en este caso? ¿El folio familiar igual puede ir a solicitar algún crédito? Sí, en el caso... Es importante, eso es una, digamos, de las implicaciones que tiene el folio familiar. En el caso del folio familiar puede solicitar un crédito, sin embargo, el que tiene que solicitar ese crédito va a ser el titular o el representante. Es decir, que los demás miembros que forman parte del folio familiar no pueden presentarse a realizar un trámite de crédito. ¿Por qué? Porque en el caso del folio familiar está comprometiendo no solamente su entrega, sino también la entrega de todos esos miembros. Básicamente, en el formulario, cuando ustedes ven la información que se presenta en el formulario de consentimiento, lo que dice es que yo acepto las condiciones que están establecidas para crédito. Y en crédito, lo que indica es que cuando usted constituye ese folio familiar, por ejemplo, si todos son mayores de edad, esposa e hijos, y usted entregó 100 en un folio, 20 en otro, 10 en otro, fanegas de café, esas 130 fanegas van a constituir la base para poder facilitar o entregar un crédito. Entonces, prácticamente estamos comprometiendo la entrega de café, no solamente del representante, del titular, sino también de todos los miembros. Entonces, esa es la característica que tiene. Todos tienen que estar de acuerdo entonces con pedir ese crédito. Exactamente. Básicamente, con la firma del formulario de consentimiento es muy claro y dice yo acepto las condiciones que están establecidas para el folio familiar en términos del crédito. Okay. También es importante que en el caso, cómo se va a hacer la recuperación de esos créditos. De igual manera, ya lo vamos a ver más adelante, donde el tema del pago se mantiene de forma individual, pero si yo gestioné un crédito como folio familiar, yo podría aplicar deducciones al pago no solamente del titular o representante, sino también de todos los miembros que conforman ese folio familiar para lograr la recuperación del crédito. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo va a regir el programa Lealtad que tiene Copetablazú en este caso de que uno pertenezca a un folio familiar? Se mantiene exactamente igual como está actualmente. Las características es
que si usted utilizó su número de folio, usted va a poder obtener ese beneficio de forma individual. No estamos unificando las compras en términos del programa de lealtad para efectos de recibir los beneficios. Entonces, si usted realizó compras en el supermercado, efectivamente, usted podría, en el momento que venza el proceso o los meses de acumulación, uh-huh. una vez que entre el tiempo para redimir la cantidad de colones que acumularon durante ese proceso, usted puede hacerlo en forma individual. Es decir, que no se le va a acreditar al titular o representante, sino que Beatriz se presenta y dice, doy mi folio, tiene acumulado 5,000 colones, uh-huh. que solamente fue por el uso de su folio. Entonces no le va a presentar todos los demás miembros, solamente lo que usted acumuló en las compras en las que se utilizó su folio individual. Ok, entonces en este caso funcionaría como funciona actualmente. Exactamente. Muy bien, ¿qué implicaciones tiene para un asociado formar parte de este folio familiar, Yasmín? Esto es bien importante y eso tiene que quedar bastante claro a nivel de aquellas personas que van a constituir un folio familiar. Si se realizó el ejemplo que yo les ponía a ustedes, 100 fanegas, la entrega principal, que es del señor, a la esposa le entrega 20 fanegas y a otro hijo le entrega 10 fanegas. Esas 130 fanegas van a quedar reportadas a nivel tributario como si únicamente las hubiese hecho el representante del folio. Entonces, a nivel tributario se va a reportar y va a quedar la facturación únicamente emitida a nombre del representante. No van a quedar tres facturas. Uh-huh. En este caso quedaría en el momento del pago una única factura para esas 130 fanegas. Por ejemplo, si entregara en ese momento o conforme se van haciendo los pagos, se van emitiendo las facturas, pero únicamente a la persona inscrita en tributación. Y en compras opera exactamente igual. Por ejemplo, si se compra el insumo a nombre de Beatriz, que Beatriz es miembro, esas compras es como si las hubiese hecho el representante del folio. Por eso es que nosotros decíamos que simplifica, porque la idea es que en las transacciones, y esto es muy importante, que realicen la cooperativa únicamente, ¿verdad? Esto no opera fuera de la cooperativa. Sí, es muy importante. Si la persona, por ejemplo, va a realizar una reparación de un vehículo, lo importante es que lo pidan a nombre del representante, okay. no a nombre del miembro, porque esa es la persona que para todos los efectos tributarios va a figurar. Las Perfecto. Otras personas, la esposa, los hijos, no van a tener ningún tipo de registro a nivel tributario. Entonces, eso también fue otra de las justificantes que se le planteó a Hacienda, que en ningún momento el folio familiar pretende la evasión fiscal. Al contrario, la idea es que si es una actividad económica, centralizarla en una única persona. ¿Qué otra implicación tiene? Bueno, es una facilidad. Nosotros decimos que todo el tema de adelantos o pagos se mantienen también de forma individual. En el caso del esposo, le entrega a la señora 20 fanegas para sus gastos. Ella puede igual cobrarlo, no es necesario que el pago de ese café en las oficinas o por medio de transferencia se haga únicamente al representante. También se mantiene la individualidad en el pago, al igual que se mantiene el tema de la unificación. Eso no cambia como se ha hecho actualmente. Se le entrega café a este folio. Si, por ejemplo, está autorizado el representante para retirar el dinero, lo puede hacer. Uh-huh. Entonces, eso no cambia. Y la otra implicación que tiene es que si un miembro no figura como titular de un folio, no puede solicitar créditos en forma individual, ni tampoco podría ser utilizado como fiador en otro crédito. Entonces, por ejemplo, okay. en el caso está el señor, inscribió a su esposa, inscribió a su hijo, en las entregas de ese hijo, él no podría figurar como fiador en otro crédito, ya sea folio familiar o folio individual, porque ya su café está comprometido en ese folio familiar. Entonces, la idea es que las garantías que se utilicen como fiadores, no pueda un miembro fiar a otro productor, a otro asociado a la cooperativa, si no cumple pues, esa condición. La única persona que podría sería el titular del folio. Aunque ellos tengan un crédito ya solicitado.
En el caso, eso es una muy buena pregunta, porque nos ha surgido de que la gente dice, bueno, ¿qué pasa con los créditos ya otorgados? Uh-huh. Los créditos otorgados, pues ya se otorgaron, ya las condiciones en las que se pactaron, uh-huh. De aquí hacia atrás, serían los créditos que se empezarían a solicitar de aquí hacia adelante. Perfecto, sumamente importante. ¿Qué derechos y obligaciones va a tener la persona o el asociado que forme parte de este folio? Básicamente los mismos derechos. En el caso de la ley cooperativa y el estatuto nuestro establece todos los derechos y obligaciones que mantiene un asociado. Esos derechos no cambian. Un miembro de un folio familiar igual va a poder participar de todo el tema de asambleas sectoriales, podría ser el elegido como miembro de los comités, consejo de administración. No pierde ningún derecho y eso es muy importante. Eso nosotros fue de los primeros aspectos que revisamos, que no, el tema del folio familiar no limitara los derechos y obligaciones que están establecidos tanto en el estatuto como en la ley cooperativa. Bueno, súper importante. ¿Qué debe hacerse en el caso de que fallezca una persona miembro del folio o que decida salirse de este folio? Ok. En el caso de fallecimiento, por ejemplo, debe comunicarse inmediatamente a la administración. Lo que procede en ese caso es que los miembros que quedan en el folio familiar tomen la decisión de qué va a pasar con el folio. Bueno, podemos seguir los que estamos, designamos a un nuevo titular o representante de ese folio, o bien no nos ponemos de acuerdo. No podemos seguir, las personas que quedamos no deseamos seguir con el folio, entonces pueden solicitar una desinscripción del folio familiar. O bien, si se ponen de acuerdo y designan a un nuevo titular, lo que procede es la desinscripción del folio anterior y establecer un nuevo folio en el momento que se decida. En caso de fallecimiento, ese cambio aplica de forma inmediata. En caso, por ejemplo, si yo deseo no continuar con el folio, esto se mantiene hasta que finalice el periodo fiscal o la cosecha, que en este caso la cooperativa, hasta que se dé todo el tema del pago del café. Recordemos que la cooperativa en época de cosecha da adelantos y durante el año va haciendo pagos para ir ajustando la liquidación. En ese caso, hasta que no se finalice todo este proceso, no puede darse por sentado la desinscripción del folio. Igual si yo quiero incluir o sacar personas, tenemos que esperar hasta que finalice el periodo de cosecha. Perfecto, entonces ya para ir terminando, ¿dónde se puede conseguir la información de lo que es este formulario? Usted me decía que en cualquiera de las oficinas de Coopetarrazú. Sí, efectivamente, en el caso va a estar un folletito, uh-huh. que es este, y al inicio del programa se presentó. Uh-huh. Básicamente aquí tiene la información fundamental sobre lo que es el folio familiar. Es importante que lo revisen, que realmente definan si es el modelo que les funciona, el modelo para seguir siendo asociado a la cooperativa. Y igual, si tienen cualquier consulta, lo pueden hacer vía telefónica o en nuestras oficinas. Estamos en la mayor disposición de que la gente comprenda qué es el folio familiar y sobre todo que si realmente deseen utilizarlo, pues puedan hacerlo. Esto es una de las alternativas que da la cooperativa. Siempre hemos procurado que el asociado tenga muchísimas facilidades y esta es una más. Recordemos que es algo alternativo, que no es obligatorio y que es muy importante que la gente pues tenga diferentes opciones. Muchísima gente se nos ha acercado y nos dice, veas que yo tengo. Esa ha sido ahora la frase que han utilizado. Tengo que renunciar porque para mí no es factible pagar 5 contabilidades. Claro. Entonces, ese tengo nos pone a nosotros, bueno, ¿qué podemos buscar o qué facilidad podemos ofrecerle a nuestros asociados de manera tal que sigan siendo asociados y que siga creciendo pues la cantidad de gente que tenemos, que actualmente somos muchísimos asociados, y que eso siga creciendo, ¿verdad? Que siga fomentándose el tema del cooperativismo acá en la zona, que más bien Coopetarrazú siga creciendo. Ese ha sido nuestro principal reto y meta, de seguir incrementando esa base asociativa. Perfecto, entonces ahí ya saben, pueden encontrar ese
folleto en las instalaciones y también está en www.copetarrasub.com, ¿verdad? Tengo entendido, para que también usted pueda revisarlo. Igual, si tiene alguna duda o algún comentario o alguna situación que deba comentar con ellos, pues ya sabe que puede comunicarse a los teléfonos de Copetarrasub o bien acercarse a las oficinas. Muchísimas gracias, Yasmín. Muchísimas gracias, Beatriz. Muy importante decirle a nuestros asociados que para esta cosecha, que ya arrancó, ya empezamos a recibir café, es muy importante que realicen este proceso, ya sea la constitución del folio familiar o del folio individual, actualizar cualquiera de los dos, ¿verdad? Ya sea la inscripción o la actualización, porque básicamente por todo este tema tributario, la cooperativa, aunque recibe el café, no podría pagarlo hasta que no se normalice la situación tributaria. Nosotros, hasta que no podamos emitir una factura o recibir una factura, no podría realizarse el pago. Eso ya se está anunciando en todos los recibidores que empiezan a abrirse, para que el asociado esté muy claro y que también en el momento que llegue pues a manchar su café, no se vaya a extrañar de que por qué no me están pagando, ¿verdad? Cierto. En ese caso es un requisito fundamental para esta cosecha el hecho de que esté inscrito en tributación para poder pagarle su café. Bueno, así que si usted no está inscrito, todavía tiene tiempo de hacerlo y también de actualizar sus datos, muy importante. Exactamente. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Beatriz. También es importante, en este proceso se va a estar entregando a cada asociado que realice el trámite de actualización un cubrebocas. En el caso, decirle a todos asociados, esta es una iniciativa del Comité de Educación y Bienestar Social, que en el momento que realicen el trámite soliciten el cubrebocas para esa persona y las personas que están inscribiendo. La idea es que nosotros, a través de la cooperativa, lleguemos con este tema, esta medida que está implementando a nivel país y que a todas aquellas personas que podamos suministrarle pues, un cubrebocas lo vamos a hacer y vamos a aprovechar también el trámite que estamos haciendo. Así es, a seguir todas las medidas de seguridad. Bueno, y nosotros llegamos al final de este programa agradeciéndole siempre su compañía. Que tengan una linda noche.